esan genuen Bilbo bete egingo genuela. Eta esan genuen gainera eguraldi ona egingo zuela. Beitu zertaz garen kapaz. Zer ez dugun egingo. Eguraldi ona eta Bilbo lepo. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet. Ez manifestazio batetara etorri zaretelako. Ez sigla politiko jakin batei babesa ematen diezutelako. Eskerrak ematen dizuet beti hor zaudetelako. Beti hor egoten zaretelako. Ezein izan da koiuntura, ezein izan da oztopoak, ezein izan da sofrikarioa, hor egon da beti herri hau, eta hor egon zaretelako gaude, eta gaudelako egongo dira, mila esker beraz zuei, zuek zarete herri hau arrisko herria egiten duena, zuek zarete herri hau borroka herria egiten duena, eta zuek zarete herri hau askatasunera eramango dezutena. Gora Euskal Herria askatuta! Eskerrak eman nahi dizkiet ere gaur gurekin hemen egon diren Mes Mallorcako Kupeko, Eskerra Republikanako eta Bloke Nazionalista Galegoko kamaradak, anai arrebak eta lagunak. Gaur hemen Bilbotik mezu bat helarazi nahi diogu. Ez EAEko biztanlei, ez Nafarroa garaiko biztanlei, ez Lapurdi Baxe Nafarroa eta Xuberoko mankomunitateko biztanlei, gaur Bilbotik Euskal Nazioari zuzentzen gatzaio. Euskal Nazioa Tuteratik, Baionara, Baionatik, Maulera, Mauletik, Bilbora, Bilbotik, Iruñara, eta espreski gaur eskertu nahi ditut. Bidai luzea egin ondoren, hemen gurekin dauden. Ego Euskal Herriko azken herrietako Korteseko lagunak, mila esker hemen egoteagatik. Eta beraz zegera Euskal Nazioa, herri zahar bat, nazio zahar bat. Eta iraganari begiratzen badiogu, argi eta garbi esan behar dugu. Herri hau, mirari bat da herri hau bizirik egotea. Es un auténtico milagro que hoy todavía el pueblo vasco siga aquí, siga en pie, siga manteniendo intactas todas sus esperanzas, porque aquí durante siglos ha habido una estrategia para hacer desaparecer a este pueblo. Heriotz zigorrera kondenatutako herri batetaz hitz egiten ari gara. Eta bizirik gaude, herri honek, argi eta garbi, bere borondatea adierazi duelako, termino sortzaileetan, termino eraikitzaileetan. El pueblo vasco ha sabido hacer frente a una estrategia que buscaba como objetivo su desaparición desde la voluntad popular, desde la organización, desde la creatividad y desde la creación de instrumentos que le permitieran seguir viviendo y seguir resistiendo. Pero los países y los pueblos no pueden tener como horizonte estratégico solo resistir. Hemos aprendido a resistir. Nos ha costado mucho, lo sabemos hacer, pero el estado natural de los pueblos no es la resistencia, sino la libertad, como el estado natural de los trabajadores, no la explotación, sino la igualdad.
Eta bide luze horretatik, konklusio batzuk atera ditzazkegu, argi eta garbi. Lehenengoa konfiantzarako mezua. Euskal Herri luze zabalari, necesitamos transmitir algo que llevamos en nuestro ADN, confianza. Hemos superado grandes retos y tendremos nuevos retos en el futuro, pero los hemos sabido superar. Y una segunda conclusión, no vale solo con resistir, hay que liberar el país, hay que transformar el país, hay que construir el país. Y esa es la fase en la que tiene que entrar este país. Argi eta garbi, esaten dugu, Euskal Herriak, Euskal Nazioak, merezi duen estatus politiko, ekonomiko, kultural eta instituzionala lortu behar dula. Eta konbentziturik gaude lortuko dugula. Tenemos un presente lleno de oportunidades y lleno de retos y lleno de dificultades. Pero tenemos la confianza de saber que en el pasado fuimos capaces de hacer frente con eficacia a todas y cada una de las estrategias que buscaban hacernos desaparecer como pueblo. Fuimos capaces de construir modelos educativos, modelos cooperativos, modelos para la recuperación de la lengua, modelos para la solidaridad con los presos políticos. Fuimos capaces de construir, de ir hacia adelante, de tener confianza, 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 porque siempre estaremos aquí y siempre estaréis aquí. Hoy se cumplen 32 y 37 años desde que en estas mismas escaleras levantamos a Santi y levantamos a Josu. Hoy se cumplen 32 y 37 años. Eta orduan, esan genuen, Santi eta Josu, herriarenak zarete. Eta gaur, haien bidea egiten jarraitzen dugu. Gaur, gure memorian eta bihotzean eramaten ditugu. Baina gaur, importanteena da, argi eta garbi esatea, Josu eta Santi hil zuten estatu aparatuei. Haiek gure proiektu askatzailea suntxitu nahi zutela, independentismoa suntxitu nahi zutela, Euskal Nazioa ahuldu nahi zutela, eta ona hemen erantzuna, hemen gaude, zutik eta bizirik. Eta orain, etorkizuna eraiki behar dugu. La verdadera generosidad con el futuro es darlo todo en el presente. La verdadera generosidad con el futuro y con las nuevas generaciones es darlo todo en el presente. Y estamos dispuestos a hacerlo. Tenemos una ventana de oportunidad. Tenemos dificultades y grandes retos, pero tenemos ventanas de oportunidad y vamos a saber aprovecharlas. No me voy a extender en el análisis que hacemos sobre la transición en el Estado, pero todos los problemas, o buena parte de los problemas que tenemos, tienen su origen en aquel modelo de transición que querían dejar algunos atado y bien atado. Hoy ese modelo está en crisis. Hoy ese modelo hace aguas. Hoy los pueblos del Estado, sus trabajadores, han puesto en cuestión aquel modelo. Porque sacar a Franco del Valle de los Caídos es fácil. Lo difícil es expulsar a los franquistas de los aparatos de Estado. Esa es la tarea que no se hizo y que todavía está por hacer en el Estado español. Eta gau, anaia rebo, lurralde auzia erdigune politikoan dago. Gaur lurralde auzia eztabaidagune da. Gaur Espainiar estatuko nazioek bere ahotsa errebindikatzen dugu, gurea eta gure etorkizuna errebindikatzen dugu. El modelo territorial está en crisis y lo único que hoy desde Bilbao le tenemos que decir a la nación vasca y a todos los que nos tienen que escuchar es una cosa sencilla.
a las naciones del Estado se les empieza por respetar. Exigimos respeto a la nación vasca y exigimos respeto a su derecho a la libre determinación. Eta egingo dugu, jarraituko dugu, lortu arte, inongo zalantzarik gabe. Baina baditugu erronka kolosalak direnak ere, herri bezala eta gizateri bezala ere bai. Hiru iraultzen artean mobituko da gure bizitza datozen urteetan. Iraultza demografikoa, iraultza energetikoa eta iraultza digitala. Esta nación se va a encontrar otra vez con esos tres grandes retos. Y esos tres grandes retos van a marcar el futuro de las nuevas generaciones. Y esos tres grandes retos pueden, probablemente, debilitar nuestras fortalezas económicas, industriales y culturales. Por eso es importante, primero, ser consciente del tamaño de los retos que nos van a plantear. Y, en segundo lugar, es importante volver a decir confianza, confianza, confianza. Este país sabrá hacer frente también a esos retos. ¿Y qué tiene que hacer este país? Zer egin behar dugu. Balenik eta behin, bi gauza esan nahi dizuet. Esta nación, este pueblo, el pueblo trabajador vasco, la gente que se levanta todos los días y va a trabajar, abre su comercio, trabaja en el movimiento feminista, en el movimiento sindical, en el movimiento obrero, en el movimiento juvenil, tiene que armar, ya lo está haciendo, tiene que construir, tiene que articular un bloque histórico que lidere este país y que lleve a este país al estatus que este país exige y que necesita. No se trata de sumar siglas, es de alderdien kontu bat. Herri honetan dauden indar guztiak artikulatu behar dira. Herri mugimendutik, sindikatuetatik, alderdi politikoetatik, norbanakoetatik, bloke historiko nazional eta herritar bat osatzeko. Y el objetivo de ese bloque, el principal, es liderar y poner en marcha un nuevo liderazgo en el país, un liderazgo renovado, un liderazgo que haya aprendido del pasado, y lo hemos hecho, que sepa cuáles son las oportunidades y los riesgos del presente, y lo sabemos, pero que sobre todo encare el futuro con confianza y sin complejos. Ese es el liderazgo que necesita este país, y estamos preparados para compartir ese liderazgo. Estamos preparados. Herri hau berriz ere martxan ipintzeko, prestatua gaude herri honek merezi duen estatus politikoa martxan jartzeko. Bloke historikoa, lidergo berritua, herri berritu bat. Ya es hora de que este país viva en condiciones que sean coherentes. Estoy tosiendo un poco, mañana probablemente Teleberri dirá que he esparcido virus de coronavirus en Bilbao. Bloque histórico y liderazgo. ¿Para qué? Para hacer real lo que ya es real en las fábricas, en los institutos, en las universidades, en las instituciones y en el movimiento popular del país. Para construir una nación feminista, para construir una nación socialista, para construir una nación independiente y soberana, una nación ecologista, una nación igualitaria, una nación que esté a la vanguardia de los retos que nos van a poner delante, que sea capaz de dar lo mejor de sí misma. Estamos convencidas y convencidos de que así lo haremos. Estamos convencidos de que estamos necesitados de volver a dar lo mejor de nosotros mismos, la mejor de nuestras versiones, sin perder la sonrisa, sin perder la confianza en el futuro. Esta nación, la gente que habita esta nación, la gente que trabaja y vive en esta nación,
tienen un gran futuro por delante y para eso hay que seguir trabajando. Tenemos, eta badugu, bukatzen juteko, tenemos una cita con la historia. Estaremos otra vez delante de grandes retos. Ez diogu sorbaldarik emango, hor egongo gara, berriz ere, konfiantzaz beterik, konpromisoarekin, irmo eta tinko, herri hau askatasunera eraman, eta eramango dugu, eraman arte. Batzuk esaten didate, poliki goazela, eta nik esaten dizuet, poliki goaz, urruti goazelako, vamos despacio porque vamos lejos. Esa es nuestra filosofía. Beraz, lagunok, konfiantzaz beterik, esperantzaz beterik, ilusioz beterik, hemen gaude, bidea egiten, bidean jarraitzen, eta bide horretan aurrera egingo dugu. Dudarik gabe, azken atxara arte egongo era borrokan, herri honetan, herri honek bere independentzia lortu arte. Egon ziur horretaz, baina egon ziur zuen indarretaz. Soilik herriak askatuko du herria. Horregaitik gaude arro, horregaitik bete dugu Bilbo, horregaitik ikusten dugu baikortasunez etorkizuna. Erronka potoloak ditugu aurrean, eta ze, noiz ez ditugu eduki, noiz ez diogu aurregi, noiz ez gera garaile atera, eta aterako gera, dudari gabe, zalantzari gabe, herri hau geldiezina delako, zue geldiezinak zaretelako, eta horren konfiantzan egiten dugu aurrera, zuek zarete gure erregaia, zuen maitasuna mantetzen gaitu hemen, eta hemen mantenduko gaitu, zuek nahi arte, herri honek merezi duelako. Este es un país que merece la pena. Este es un país que merece la pena. Y merece todos los compromisos, todos los sacrificios. Merece la mejor de nuestras versiones. Merece mirarnos al espejo y poder decir que haremos frente a los retos que se nos pongan por delante y que apelaremos a las nuevas generaciones, sobre todo a la juventud vasca, a que haga frente a un futuro en el que le quieren sin empleo, en la precariedad y en la que además le quieren robar las condiciones de habitabilidad del planeta. Konbentzituta gaude Euskal Gaztedia ere, hor egongo dela. Konbentzituta gaude feministak, ekologistak, langileak, hemen egongo garela, eta konbentzituta gaude, copiando a los camaradas, hermanos y hermanas gallegos, y con esto concluyo de verdad, que construiremos una Euskal Herria sin límites, sin más límite que la voluntad popular. Eso es lo que vamos a hacer. Y por eso hoy, para finalizar, os digo, lo vamos a hacer. Lortuko dugu. Quiero acabar esta intervención acordándome de todos los familiares que hoy están visitando a los presos en las cárceles del Estado español y del Estado francés. Y quiero concluir con un grito, con una consigna, entre uruguaya y suberotarra. Nuestros compañeros tupamaros siempre le dicen a la gente, para animarle, vamos arriba. Hace algunos siglos, Matalás se levantó en Suberoa al grito de herriak bizi behar du. ¡Vamos arriba, herriak bizi behar du! ¡Bueno, Euskal Herria askatuta!